Valencia. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en el sitio de entrenamiento del cuadro deportivo Pasto, donde en contados instantes el técnico Diego Corredor entregará declaraciones a la prensa del departamento de Nariño. Será la presentación en público, la presentación en sociedad del nuevo estratega del cuadro deportivo Pasto, Diego Corredor, que una vez terminada la pretemporada en la capital de la República ha llegado a la ciudad de Pasto para preparar su partido frente al equipo de los Millonarios. Entramos en materia entonces y escuchamos al estratega Diego Corredor. Bienvenido. Muy buenas tardes para ustedes, para todos los oyentes. Y bueno, fueron dos semanas de, perdón, de muy buen trabajo. Me gustó mucho la disposición, las ganas de todo el grupo. Y bueno, auguramos un muy buen semestre. Tenemos un equipo competitivo. Y cuando vayan pasando más días, creo que vamos a viendo mejores cosas del equipo. Y estamos muy contentos por el equipo que hemos conformado. Hernán Suasti, Fiore de Fútbol. Profesor, las circunstancias que vive en este momento el equipo, lo del estadio, los sitios de entrenamiento, ¿lo inquietan, le preocupan? ¿Qué hacer? ¿Cuál es su expectativa referente a ese tema? La verdad, demasiado. Lo primero que hablamos con los directivos cuando se habló del proyecto es el tema canchas. Soy un técnico que le gusta jugar buen fútbol. Y para eso pues necesitamos una buena cancha para entrenar, para hacer nuestros trabajos. Estaba muy motivado con lo del estadio, pero nos encontramos con el inconveniente que no se sabe si lo van a prestar, si podamos entrenar en el estadio como lo venía haciendo el Deportivo Pasto durante los años anteriores. Hablamos con los directivos y el tema es pues garantizar mínimo 3 sesiones de entrenamiento en el estadio. Y por el tema de en Pasto, que no hay, pues hay canchas pero no aptas para el entrenamiento de un equipo profesional, buscar la alternativa de 2 días más en algunas canchas, en el tema de la sede, que se está adelantando trabajos para poder tener un espacio donde trabajar en estos 2 días, pero sí aprovechar para hacerle un llamado al gobernador, a la gente que está encargada en este tema, que la verdad nos hacen un daño enorme si no se presta el estadio, que lo necesitamos para realizar nuestros trabajos. Y sí, estamos preocupados y esperemos que mañana en la reunión que se va a adelantar, pues se defina el tema y nos puedan prestar el estadio. Una de las opciones, profe, es jugar de visitante las 2 primeras fechas. ¿Le inquieta este tema teniendo en cuenta pues la ventaja que puede dar en el tema numérico, profe? Sí, claro, nosotros necesitamos del apoyo de la gente, de empezar con pie derecho, sumando. Y queremos jugar en Pasto, ojalá el gobernador y la gente que está encargada de este tema puedan llegar a un acuerdo y poder prestar el estadio. No tengo entendido que en diciembre el gobernador lo presentó a la gente de Pasto, hicieron un partido, entonces no veo por qué no se pueda jugar el partido. Albeiro Arcos, continuamos con Hernán Corral. Dale. Profe, primero bienvenido, un abrazo para usted y su cuerpo técnico. Inicialmente yo sí quisiera serle sincero en un aspecto donde me parece que ha habido fallas, y tiene que ver con el manejo de la prensa por parte de los técnicos que han pasado por el equipo, y más aún ahora que se inventaron un programa oficial. Entonces nos parece que nosotros los demás medios estamos en desventaja. ¿Cuál va a ser el manejo que usted le va a dar a ese aspecto? Los entrenamientos a puerta cerrada, entrenamientos a puerta abierta, nos va a atender vía telefónica. En ese tema sí quisiera que fuéramos claros, pues para no entrar a chocar, profe, bienvenido. Bueno, muy bien por esa pregunta. Ayer estuvimos hablando con la gente encargada de prensa del equipo, con los directivos, y vamos a escoger un día entre semana para hacer una rueda de prensa, para que ustedes tengan el espacio de preguntar todo lo que quieran. En el trabajo de esa semana van a haber algunos jugadores que se van a escoger en algunos días, para que ustedes también puedan hacer ese trabajo informativo. Y bueno, esa es la idea. No tengo inconveniente tampoco en el tema de los entrenamientos a puerta cerrada. Me gusta que vengan, que acompañen el equipo, pero que sí respetemos esos espacios donde
van a designar algunos jugadores y el cuerpo técnico para poder hablar con ustedes, porque pues entendemos que son muchos medios de comunicación los que quieren la información y para el tema de jugadores y también cuerpo técnico, también nosotros, pues, nuestros espacios del almuerzo y de descanso, pues hay que respetarlos, y para eso les pedimos el favor que en esos días que se destinen para eso, pues se acerquen y con mucho gusto se les atenderá todas sus inquietudes. Pregunta Alveiro Arcos. Bueno, profe, de cara al primer partido ante el cuadro de los Millonarios, ¿qué ha pensado usted en el tema de Luis Delgado? Es un tema que el jugador no se alcanza a recuperar para el partido del próximo domingo, y en el tema también del jugador Camilo Ayala. Bueno, lo de Luis no fue nada grave, fue una contractura. Hoy mismo estamos definiendo el tema con el médico para ver si inicia ya sus entrenamientos. Entonces, todavía no lo he descartado. Vamos a mirar el tema con él esta semana. Lo de Camilo, pues, fue una virosis donde se le trató en Bogotá. Él ya empieza a entrenar hoy y vamos a definir en esta semana, pues, el equipo que va a enfrentar a Millonarios en Bogotá. Pregunta Cristian López. Profe, muy buenas tardes. En alguna oportunidad, cuando usted estaba en Patriotas, hablábamos y le preguntaba precisamente a qué se debía el éxito de Patriotas, que quizás no se reflejó en títulos, pero sí en una campaña bastante interesante con todo y participación en torneo internacional. Y usted hablaba y decía que la metodología de contratación de jugadores se fundamentaba en buscar jugadores que ya tengan experiencia en la altura. En Deportivo Pasto, para ese Deportivo Pasto 2020, ¿se pudo aplicar esa metodología con los jugadores que contrató? Bueno, con algunos vienen de Río Negro, el caso de Malagón de Tunja, y vienen algunos jugadores de Bucaramanga. Estamos tratando de acelerando ese proceso de adaptación en el tema de hemoglobina, de hematocritos, se están haciendo los exámenes. Estamos también con la suplementación tratando de subir estos niveles de hemoglobina y hematocritos, que son los que marcan la diferencia en los jugadores de altura. En este caso, y en Patriotas, como usted lo hablaba, pues teníamos tiempo para poder ir mirando a esos jugadores, pero pues yo en diciembre no tenía todavía claro mi destino, y cuando se dan la posibilidad de dirigir el Deportivo Pasto, pues ya habían algunos jugadores contratados por parte del técnico anterior, y nos pusimos a la tarea de buscar jugadores que estuvieran adaptados a la altura y jugadores que encajaran en la idea futbolística que se pretende. Creo que ustedes han visto el tema a nivel nacional de todos los equipos, que ha sido duro el tema de contrataciones, pero estamos muy contentos con la gente que llegó. Estamos tratando de acelerar el proceso de adaptación a la altura, y esperemos nivelar el grupo lo más rápido posible y empezar a sacarle provecho a la localidad. Pregunta Alex Duque. Profe Diego, muy buenas tardes y con el saludo cordial. Le voy a preguntar de dos casos puntuales, dos jugadores pues que fueron muy resistidos en el año 2019. Uno estuvo en el primer semestre, como es el caso de Carlos Núñez, y el otro que estuvo en el segundo semestre del año 2019, Julián Guevara. ¿Cómo los ha visto en el tema de la pretemporada que se realizó en la capital de la República? Y usted sí los va a tener en cuenta en este año. Bueno, como hablamos ahorita de la experiencia que he tenido en altura y con el equipo anterior donde estuve, a nosotros nos tocaba armar los equipos con jugadores que no venían en un buen momento. Todos los que nos llegaron o estaban en la B o venían siendo sacados de los equipos donde estaban en primera. Entonces, si ustedes se dan cuenta de ese trabajo que se hizo en Patriotas, la mayoría que llegaban así volvían a volver a coger su nivel en Patriotas, y posteriormente llegaban nuevamente a los equipos grandes de Colombia. Y la intención acá, con los jugadores que tenemos, usted me habla de que son resistidos por no sé, por la hinchada, por la prensa, pero yo no me puedo poner a mirar el pasado, sino el presente. Los estoy evaluando. El caso de Julián Guevara encaja totalmente en lo que quiero. Es tan así que lo estoy adaptando también de central por izquierda, porque en Colombia no tenemos centrales zurdos, todos los equipos
En el caso de Millonarios y Chico están buscando centrales por zurdos y no los tenemos, entonces también lo estoy mirando en volante de marca y una alternativa como central por izquierda. El caso de Núñez, hablé con él, lo mismo que les estoy diciendo, vamos a mirar hacia adelante, el hombre está con muy buena disposición de hacer su trabajo, quiere una oportunidad, vamos a evaluarlo durante todos estos días, viene comprometido, viene con... les cuento algo aquí que es privado, pero el hombre está comprometido y de cumplir alguna falta o algo de lo que se ha hablado, inmediatamente él tomará la decisión de irse. Y vamos a evaluarlo, me gustó la actitud de él, los entrenamientos, las ganas de querer aportar al equipo y en lo que he visto de él, de los videos, si lo logramos poner a punto, creo que va a ser uno de los delanteros más importantes de la selección. Son dos jugadores que Martín es un lateral que da mucha salida, que se proyecta mucho de ataque y Myron es más un marcador de puntos. A ver cómo le podemos pedir que salga constantemente a tirarnos centro. Cuando utilicemos a Myron es para que nos marque la punta, para que neutralice los extremos, los delanteros del equipo rival y que cumpla su posición de marca. Nos ha gustado mucho el tema de Leonardo Aponte, es un jugador que llega al Deportivo Pasto porque es un jugador que juega de central por derecha, por izquierda, lateral, por derecha, por izquierda, nos da muchas alternativas, inclusive de volante de marca. Entonces estamos evaluando el tema del sector izquierdo, que Marvin ha sancionado dos fechas y estamos mirando entre Aponte y Myron, el jugador que va... Para todos aquellos que han estado y no han estado, para aquellos que han sabido ganar y perder, en esta tierra que vibra y canta, hinchada de identidad y de fuerza, Bámbara Banda celebra este canto, para que junto al Galera Surcunina siempre estemos a punto de estallar. Bueno, como dije anteriormente, el tema del estadio me tiene muy preocupado. Mañana hay una reunión con el directivo del equipo que está a cargo del estadio para poder tomar una decisión. Yo le estoy pidiendo a los jugadores, a los directivos, alto rendimiento. Los jugadores que se cuiden, que sean profesionales, pero nosotros también como club tenemos que darle buenas canchas para entrenar, buen entrenamiento, y la cancha es fundamental para poder conseguir los resultados. Entonces nos tiene muy preocupado ese tema, ojalá mañana tengamos luz verde para poder practicar en nuestro estadio, para poder jugar el partido con Tolima. Yo creo que esto es de diálogo, de tratar de solucionar los inconvenientes que hayan para poder utilizar el estadio, y si todos queremos al Deportivo Pasto y queremos verlo en nuestra casa, pues yo creo que mañana... Hoy es domingo de fiesta en el Estadio Libertad. Llega el ataque masivo y con los muchachos vamos a celebrar. Para este proyecto 2020 se tienen en cuenta tres jugadores de la tercera de Deportivo Pasto. ¿Qué sensaciones tienes de ellos? Tuve la posibilidad de... Vamos a tratar de llevarlo poco a poco. En el caso de Hassan, un delantero 9 de área, potente, que pivotea bien, también pues tendrá que trabajar, tener la oportunidad.
Valenzuela, un extremo volante rápido, muy buena llegada a gol. Hablé con ellos y bueno, estoy de edad, estoy de capacidad y hablé con ellos que al verlos en un nivel que supere a los jugadores que tenemos, van a tener una competición. En el tema de la nueva contratación nos hablaba que están buscando un central. ¿Ya hay humo blanco respecto a la incorporación de ese nuevo jugador, teniendo en cuenta bueno, que el tiempo apremia y la liga ya arranca este fin de semana, profe? Bueno, estuvimos analizando muy bien ese tema con el cuerpo técnico y directivo y estamos analizando la posibilidad de quedarnos con los jugadores que tenemos. El caso de Francisco Rodríguez no lo puede hacer de central, el caso de Guevara que lo estamos mirando de central. Tema de Mayron Quiñones, para todos aquellos que han estado y no han estado, Malagón, para aquellos que han sabido ganar y perder. Entonces, en esta tierra que vibra y canta, hinchada de identidad y de fuerza, van para banda, celebra este canto, para que junto al Galera Surcunina siempre estemos a punto de estallar. Inicialmente, creo que vamos a estar con la nómina que ya tenemos. Profe, de acuerdo a la pretemporada, usted puede hablarnos ya de un equipo tipo. En su cabeza tiene, no puede ser el equipo que va a salir frente a Millonarios, pero sí un equipo tipo que lo tenga preparado en su cabeza. Bueno, decirles hoy ya un equipo que vaya a jugar el domingo sería pronto respetar un poquito a toda la nómina. Más competitivo que tenga, pero hay que mirar también el nivel de adaptación a la altura. El día de mañana estaremos realizando, como le dije, los exámenes de sangre para ver cómo nos vemos en esta pretemporada y qué jugadores tenemos aptos en la parte física, en el tema de hemoglobina y también en la parte futbolística para presentar los mejores 11 jugadores en Bogotá para garantizar que van a correr los 90 minutos. Entonces, hablarle de la nómina ahorita, pues prefiero esperar a mitad de semana. Ustedes se van a dar cuenta en el pasar de los días, de los entrenamientos, la idea que se queda. Muy amable, mi querido Morenazo. Entonces, es el técnico del cuadro Deportivo Pasto, Diego Corredor, quien ha entregado las declaraciones a la prensa. Digamos que esta ha sido la presentación en público, en sociedad, del nuevo técnico del cuadro Deportivo Pasto, Diego Corredor. Ahí quedaron los interrogantes y las respuestas por parte del estratega al servicio del cuadro Deportivo Pasto. Si le gusta este video, dele me gusta, comparte y disfrútelo a través de Sistema Radio, a través de Abriendo la Puerta del Estadio y a través del canal de YouTube que lo maneja muy bien Daniel Ali, desde Bogotá, Análisis Tricolor. Muy amables y arriba ese ánimo.